El pastorcillo mentiroso y el lobo. En el bosque había un pastor que se encargaba de cuidar a las ovejas. Siempre le aburría hacer eso. Así que un día, para divertirse, quiso llamar a los ancianos para que le pidan ayuda en una mentira. Empezó a gritar diciendo que venía el lobo. ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se va a comer las ovejas! Todos los aldeanos del pueblo que estaban cerca de ahí fueron a salvarlo creyendo que un lobo les estaba atacando. Cuando llegaron, no había ningún lobo. Solo estaba el pastor, que no paraba de reírse por hacerle la broma. Los aldeanos, muy enfadados, regresaron al pueblo. Una mañana, unos días después, quiso llamar más fuerte. ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se va a comer las ovejas! ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Los aldeanos volvieron a salir del pueblo para ayudarlo, creyendo que ahora sí venía el lobo. Pero otra vez no había ningún lobo. Solo había el pastor, que se estaba riendo de la broma que les había hecho. Los aldeanos, muy enfadados, regresaron al pueblo. El pastor quiso echarse a dormir. Hasta que un día, un lobo de verdad apareció. Y estaba gritando y gritando para que todos le ayuden. Y ellos creyeron que era otra broma. Así que gritó: ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Que viene el lobo! ¡Se va a comer las ovejas! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Se va a comer las ovejas! Ninguno de los aldeanos salió para ayudarlo, porque ya sabían que creían que era otra mentira. Pero se quedaron en el pueblo y no salió ni uno solo de ellos. Así que tuvo que correr para protegerse de él. Y se comió a todas las ovejas. Moraleja: si sigues mintiendo, pronto nadie te creerá cuando digas la verdad.